Camilo VI, ingresado de urgencias. Camilo VI sigue hospitalizado después de que este martes 31 de julio por la mañana ingresara en el Hospital Universitario Puerta de Hierro, situado en la localidad madrileña de Majadahonda debido a un fuerte dolor en la zona lumbar. El cantante fue atendido por el equipo médico de urgencias de forma privada y fue diagnosticado con un cuadro de cólico renourateral, es decir, cálculos renales. Sus fans pueden estar tranquilos, ya que no se trata de algo grave y su estado no corre peligro. Ha sido su manager, Eduardo Gervós, quien ha confirmado la noticia a La Otra Crónica. El artista se encuentra grabando lo que será su nuevo proyecto, Camilo Sinfónico, de la mano de la productora Sony Music, tal y como informó él a través de su cuenta de Twitter. También informó en esta red social que dicho proyecto saldrá a la luz a finales de 2018. Gervós también ha asegurado que el intérprete se encuentra muy bien y que pronto recibirá el alta médica.